Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Pokémon Rogue Random Lock. Y sí señor, antes que nada deciros, esta no es la cámara con la que grabo, ¿de acuerdo? Es otro móvil que tengo, un móvil Kakaputi, ¿de acuerdo? Kakafuki. Así que no se verá igual de bien, ¿vale? O no se verá bien, o no se verá. Así que nada, vamos a ver si se comporta mi cámara móvil mierder, y vamos a ver si podemos acabar en un capitulito lo que viene a ser esta pH de mazmorra, que para mí es la más difícil del juego. Y nada, tengo el Tyrogue al 18. Me habéis dicho que evoluciona al 20 y es bastante difícil de evolucionar. Bueno, no es bastante difícil de evolucionar al 20 y sin nada. Lo que pasa, de acuerdo, es que este Pokémon evoluciona al 20, pero si las características son las apropiadas, evoluciona a 3 Pokémon. Si el ataque es mayor, a Hitmonchan. Si la defensa es mayor, a Hitmonlee. Y si la defensa es igual, a Hitmontop. Y la defensa y el ataque es igual, a Hitmontop. Que yo creo que eso es prácticamente imposible. Así que nada, vamos a continuar y vamos a ver si esto lo acabamos en un... ¡Oh, venga ya! Oye, tú, ¿qué haces aquí? ¿Habéis dejado la puerta abierta? Puedo entrar hasta mi abuela en monopatín, no sé. ¿Os imagináis una abuela en monopatín? Vale, también me habéis comentado lo de la barba, que si te da más personalidad, que no sé qué. Hay una cosa que es mala de la barba, que además de que estamos en verano, es una putada, porque si te dejas la barba, el sol no te pega en la cara y al final pareces lo que viene a ser un poco yo, ¿de acuerdo? Así que eso, pareces, yo que sé, Calimero, ¿vale? Porque no tienes esto, esto lo tienes súper negro y esto sí. Y yo creo que me dé un poco el sol ahora que estamos en agostico y que hace un calor suelo bastante épico. Vale. Y nada, vamos a entrenar un poco a Tyrogue, a ver si evoluciona. Ácido, fallaste, puta. Un paranormal se va a tomar por el culo. Vale, esta mierdecilla de combates, que son bastante fáciles. Y Lumais. Aún no tengo mucha idea si Tyrogue podría encargarse a uno de estos, yo creo que no, así que vamos a... ¡Mega cuerno, chaval! Un ataque de 120, ¿de acuerdo? Tipo bicho que me revienta. Bueno, pero como este juego las características le salen por el pene, así que nada, Nidorino. Vale, son bastante flojillos, lo que pasa es que Tyrogue no puede encargarse a uno de estos, lo matarían en 2 golpes. Paranormal, perfecto. Ah, no sé si me he evolucionado. Tyrogue, saca Tyrogue. ¡Oh, Dios mío! Dicen que si ves a tu propia imagen... No, a tu propia... No, ¿cómo era? A tu doble, mueres alrededor de los 5 años. Dios mío, así que Tyrogue, solo tenemos 5 años para completar el juego. O para que nos maten. Ah, tío, por favor. Ah, bien, por lo menos no me ha dejado tonto. Tyrogue al 19. Vale. Jo, vas a ir por ataque. Tiene más ataque que defensa, así que vamos a tener un Hitmonchan que me gusta, me encanta, la verdad. Hitmonchan es de los que más me gustan. ¡Puta! ¡Qué gordo! Nada. Wigglypuff es que no puede. Es que Wigglypuff es malísimo, malísimo, malísimo. Nos da la Master Ball. No sé si será la Master Ball, Master Ball. Así que tocará joderse, ya que no lo sabemos. Voy a curarme por si acaso, ¿vale? Porque este bicho a defensa parece que nada. Vale, perfecto. Y ya está, Tyrogue 500, dan un montón de experiencia a partir de ahora, dan 1000, 1200, 1500 a veces incluso. Y nada, lo que tenemos que coger aquí primero es la llave magnética, pero no sé exactamente dónde está, así que vamos a intentar cogerla rápido. ¡Eh, no, no, no molestes más! ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a luchar contigo, voy a perder y te voy a decir de nuevo que no molestes y a partir de ahí no haré nada, ni te preocupes. Crumble, este es de segunda generación. Ahora es tipo hada, me parece. Flipo con mi vida. Este le metería un buen ataque tipo... ¡Hostia! ¡Ha jugado táctico! ¿Por qué no ha recibido tiro de experiencia? ¡Sunflora! Hace tiempo que no vio este Pokémon. Pokémon tipo... Mira que me mira. Además, lo malo también de la barba, si alguno lo tenéis. No sé si os habéis dado cuenta, seguramente sí. Es que da un calor que te cagas. Pero un calor de... Por favor, cariño, abre la ventana para que entre un poco el aire que huele a chotuno. Un calor de... Oh, Dios mío, no puedo sentir mis propias pestañas de la calor que desprende esta pedazo de mata de pelo. ¿De acuerdo? Ahora, va a evolucionar ahora, Tyrogue, a ver cómo mola. Ah, y vamos a intentar continuar con Tyrogue. ¿Otra vez un Granbull? Ah, no, este es el que se ha pirado, vale.
Intimidación, ascuas. Vale, fuera. Porque este Gran Bull ya me ha atacado un no sé si un Gran Bull me atacó. No, o la anteevolución de Gran Bull me atacó y ya tenía ascuas. Vamos a ver quién es. ¡Tirog está evolucionando! Puta, creo que no he evolucionado ningún Pokémon desde el Toyo. ¡Oh! Era el otro, el de ataque. Es este. Nice. ¿Por qué tengo? Mimético, really. Bueno, le voy a poner otro ataque de tipo... Mimético puede ser bueno, pero tampoco es nada del otro mundo. Nada que digas... ¡Wow, wow, wow! Vale, le pongo sumisión. Y no puedes... No puedes sumisión... Vamos a ver. A ver. Tipo lucha. Y Hitmonlee es tipo lucha. Y no puedes sumisión. ¿Por qué? ¿Por qué? No, en serio. ¿Por qué coño no puedes sumisión? Bueno, no pasa nada. Tenemos una mierda. Tiene que aprender ataques. No pasa nada, ¿vale? Así que nada, vamos a ver si subiendo por aquí. Esto subes, baja, es bastante épico, fantástico, pero no tiene tampoco mucha... Por aquí hay otro. Vamos a ver qué hay por aquí. MT41. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos ponérnosla. Y me la pondría con Gardevoir, pero no puede, tío. Con Gardevoir sería la polla. Me la voy a guardar entonces para algún tipo... Uf, qué bien que ha sido eso. Qué bien. He sentido la cuscusilla. ¿En serio? Vale, tenemos que irnos a otra planta. ¡Oh, yeah! Vale, vamos aquí. Aquí hay otro tipo. Vamos a cogerlo. ¡MT! ¡Doble ataque! ¿Qué coño es un doble ataque? Bueno, atacará dos veces, pero... pero no sé qué cojones debería ser un doble ataque. ¡Doble ataque! ¡Doble ataque! Joder, qué puta mierda, tío. ¿En serio? ¡Qué caca! Menos mal que hemos cogido llamarada. Vale. Vamos por aquí. Creo que es por aquí el sitio. No, no, parece que no. Me ha llevado la novena planta. Voy a pasar de este tipo. Hola, este es el noveno piso. Me alegra que hayas venido. Ahora mismo podré morir. Lotad, madre mía, un Pokémon y yo Lotad al nivel 33. Chato, no. Que estos pueden matar. Tengo 99 de ataque. ¡Wow! Tengo 99 de ataque con mi... 99 de ataque, 99 de vida con Hitmonlee. Pero si su anteevolución tenía 40. Me ha subido al más del doble de vida. ¡Qué guapo! Vale, eso mola. Vale, vamos a ver. Éter, perfecto. Me gustan los éteres. Nos lo guardaremos para el final del juego. Piedra eterna. En serio. Y pañuelo rosa. ¿Qué coño es un pañuelo rosa? Vamos a ver qué es. No, 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 no. A ver. ¿Sabes qué? Paso, me voy. Me voy a este sitio. Vale, esta es la última planta, así que no podemos ver. ¡Uy! Aquí nos dan un Pokémon a nivel 25. Debería ser Lapras, pero no, no creo que sea Lapras. Así que... ¡Guay, guay, guay, guay! No me acordaba de este Pokémon, ¿vale? Me cago en mi puta vida. ¡No podrás ir más lejos! No, porque estamos en la última planta. ¡Pum! No, ¿cómo era? ¡Pum! ¿Al revés? ¡Sangush! ¡Hostia! ¿Cómo mola este tipo, eh? Parece Zoronoa. ¡Puño mareo! ¡Vámonos! ¿Inversión 2? Tiro un... Pero si es tipo normal, ¿cómo no le he quitado más? ¿Mimético? Ah, mira, yo también me convierto. Pero no he hecho nada. Vete a tomar por el culo, anda. Voy a meter una paliza, coño. Me apuño, arma. ¡Oh! ¡Hostia puta, tío! ¿No me metéis, no me metáis esos sustos? ¡Buah! Demolición, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Vale, voy a continuar subiendo. Voy a subir también un poco a Trapinch. A ver si llega... Eso. A ver si llega a subir de nivel. ¡Hostia! ¡Qué poco me ha quitado! Para ser una hidrobomba me ha quitado poquísimo, tío. Estaba ya con los huevos en la garganta. Si me va a tragar de boy, se acabó el juego. Igglypuff es el pequeñito, así que para cambiarlo, si esto no va a dar... ¡No! ¡En serio, tío! ¡Miau! ¡Bien dicho! Vale, Hitmonlee, este sí que puedo matarlo. Con puño mareo. ¿Por qué? Ah, vale, perfecto. Oh, no recurras. Ah, qué mal, qué poco quita. Ah, ese sí que es muy eficaz. ¿Por qué? ¿Cómo me ha quitado tanta vida? ¿En serio? ¿Qué me ha hecho para quitarme tanta vida? Vale, vamos.
ponerle un pequeño... Aquí hay una señora que te cura. Así que vamos a ponerle igualmente... No tengo nada para curar, madre mía. Esto es una cagada bastante épico, fantástica. ¿Agua mística? Vamos a ver. A Gardevoir vamos a hacer amortiguador. Vamos a darle un poco de vida a Hitmonlee. Por si acaso. Vale, como Gardevoir tiene un montón de vida y Hitmonlee también, nos va a ir bastante bien. Ah, oh, shit. Where the fuck I need to go? Dime que por aquí hay un teletransport. Lo que hay un es... Uf, ¿cómo coño no me ha pillado? Vale, perfecto. Un especial X. Me he partido los músculos para un especial X. ¡Puta mierda! Por dicho, tú eres muy malo. Vale, vamos a curar de nuevo a Hitmonlee. Vamos aquí. Vale, es por aquí, tiene que ser por aquí. Dando muchos problemas. Nos están dando muchos problemas. Así que te vamos a dejar entrar hasta donde sea. Y así podrás hacer todos nuestros problemas aún mayores. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué eres tan imbécil? Vale, vamos aquí. Amortiguador. Vale, esta zorra tiene amortiguador, pero tiene ataque rápido. ¿Por qué te has quedado con un ataque rápido de mierda? Sandrium. Trapinz tiene surf. Y surf, no lo ha quitado una mierda. Y Sandrium tiene descarga, un ataque de tipo eléctrico. Me parto lo que viene a ser la casca. No sé, ni siquiera... No, ni siquiera era muy especial. Ni siquiera era muy especial. Ni siquiera podía matarlo, tío. La madre que me parió. Bueno, no pasa nada porque dentro de poco vamos a tener otro Pokémon. Así que ese Pokémon era una puta mierda. ¿Tú me curas? ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? Vale, cuidado. Vamos a poner que si no es Carmoli, le viene todo encima. ¡Hostia puta! ¡Qué putada! ¡Tío, por dónde puta mierda es! ¡En serio! ¡Hostia puta! Esto es muy asqueroso, tío. ¿Dónde es? ¡Hostia puta! Vamos a verlo desde cerca. Esta es la séptima planta. No puede ser. Esto va para abajo o va para arriba. Todos van para arriba, ciertamente. ¡Esto va a la primera, tío! ¿Qué tienen que ver estos putos teletransportadores con el ingenio? Aquí tampoco es, necesito la llave electrónica, tronco. Vale, vámonos otra vez para arriba a ver si hay suerte. ¡Dios mío! ¡Ah! ¿En serio tengo que tener tan mala suerte siempre? ¡Me cago en tu puta madre, Silf! S.A. Vibrava. Ah, bueno, no pasa nada, también podemos tener un Vibrava. Vamos a ver. Vamos a subir a Trapinz, venga. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, loco? ¡Hostia puta! ¡Es terrible! ¡Es acojonante! ¡No sé por dónde ir! Ahora, en serio, no tengo ni puta idea por dónde ir. Pues podéis meter las cartas por el culo, en serio. Con toda la amabilidad posible, meteroslas por el culo. Y bien adentro. Hostia, este es otro de los hermanos Rocket. Tiene un Slowking, su puta madre. Hidrochorro, perfecto. Ha perdido un turno. Ha perdido todos los turnos. Masquerine. ¿What? ¿Esta es la que cada turno sube la velocidad? No, esta no es. Había un Pokémon que cada turno subía un poco de velocidad. Era rarísimo. Creo que era de tercera generación, así que eso no podía ser. Porque no recuerdo ese de tercera generación. Me se están acabando todos los PPs. Estoy un poco... Cuidado, ¿vale? Púas. Púas puede ser bueno. Una arena nunca lo utilizaré, así que púas. Púas es que creo que te haces daño cada vez que entra un nuevo Pokémon, así que puede ser bueno. Vale, debe ser ahí, debe de ser ahí, debe de ser ahí. No puede ser otro sitio.
¡Es aquí! ¡Joder, macho! ¡Puta madre! Otra vez a cambiar, venga. Vale, paranormal. No tiene tampoco malas. ¡Boom, bitch! Llave magnética. ¿Cuánto llevamos? Ha llevado 27 minutos. Madre mía, 20 minutos y solo hemos cogido la llave magnética. Vamos a ver si podemos por lo menos llegar hasta el final. Oh, ¿en serio? Hasta luego. Ya está. Vale, ahora podemos abrir estas cosas. Y siempre van de puta madre. Red metálico, recubrimiento metálico o algo así. Esto era para alguien importante, ¿no? Para algún Pokémon chulo. Quiero recordar. Vale, vamos por aquí. Y vamos a intentar abrir. No sé si todas, pero sí la mayoría. Está abierta. Porque aquí pueden haber cosas chulas. Sal cardumen. Esto era para hacerte un objeto que te curaba cada turno, ¿no? ¿What? Vale, aquí te curan. Perfecto, perfecto. Aquí en este sitio te curan. Esto tengo que matarlo. Es obligado matar a este tipo. Debería de haberle... ¿Por qué quita? Tampoco. Muerto. Quemado. Uf. ¿Por qué quita tampoco surf? ¿Es porque no es de su tipo? Yo creo que es por eso, tío. Que quita tan poquísimo. Matchup. No puedo quitarlo, tío. No puedo sacarlo. Bueno, ahora nos curamos. No pasa nada. Espero que esto no te va quitando vida. Me ha tirado todas las pesetas a la cara. Vale, está abierta. Y aquí podemos dormir. ¡Sí! ¡No te rindas! Por ti no, nena. Vale, pues vámonos. Y vamos a ver por dónde se va ahora. Que eso es otro. ¿Por aquí? Piso 3. Vamos a ver si por aquí... Seguro que estará detrás de una de estas puertas. ¡Dios! Ultrabol. Hechizo. ¡Dios! Vaya grana. ¡Hechizo! Eso suena bastante chulo. A ver, llevar aumenta la energía oscura y se portará de ataque de tipo fantasma. Perfecto. Mola, mola. ¿Acaso me estoy escondiendo? Estoy haciendo una pajilla. Madrecilla. ¡Madre, madre, madre! Vale, 9. Vamos a ver si es por aquí. 3. Solo estoy viendo cosas y cosas y cosas sin ningún... Madre mía. Estoy abriendo todas las puertas. Ni siquiera estoy haciendo nada del otro... Nah, por favor. Pues Omeral. Onda Voltio. A la suerte. Toma. 1000 de experiencia. Gastly. Bueno, me quedo. Y Gastly, como Gardevoir es súper poderosa, la puede reventar fácil. Vidril. Si tuviera algún tipo de fuego, pero es que ya ves tú, tío. Voy a hacer púas para que veáis qué es. No sé si envenena cada vez que lo se ponen. Envenena o... No sé, vamos a ver, vamos a ver. No, daño por púas. Es poco daño, pero creo que cuanto más están las púas, más daño causa. Así que puede ser bueno, vamos a ver. Yo creo que siempre hacen lo mismo. Macargo, triple patada. Me ha dado una. Me ha dado dos. O tres. Me ha dado tres. Hostia, a lo mejor puedo utilizar esto. Yo estoy haciendo el gilip. Estamos en la décima. Vamos a la quinta. Que me tiene bien. A ver si en la quinta hay algo. Aquí, debe de ser aquí. No, aquí no es. Debe ser detrás de una puerta de estas metálicas. Así que vamos a intentar cogerla. Vamos aquí. ¿Aquí? No, aquí es de aquí, tío. Vale, aquí. Dos y... Dios mío. Vale, ahí está otro tipo. Aquí. Es más difícil de lo que creéis. Esto es muy chungo. Pero que muy chungo. Vale, ya llegamos. Ahora tenemos que enfrentarnos también a este tipo. Bueno, ¿cuánto llevamos? Hombre, pues yo creo que está bien dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favorito, suscribiros. Nos enfrentaremos en el siguiente episodio a Gary. Y también a Gary Oldman. No, tenemos que matar a Gary Oldman hoy. Porque si no estamos jodidos. Vamos a poner. ¿Qué pasa? ¿Qué te retrasó, Sword? Tú, que eres un retraso andante. Sabía que aparecerías aquí. Supongo que Team Rocket te retrasó, aunque no es muy importante. Te vi en la ciudad de Sardania y esperar a ver si mejoraba.
Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Este tipo tiene siempre muy buenos Pokémon de la base. No me toques dos webs ahora. Altaria. Su puta. Su. Madre mía. Madre mía. Uf. Uf. Esto puede ser bueno o puede ser la muerte. Vale, por ahora está siendo bueno. ¡Joder! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jigglypuff! ¡Haz de manta! ¡Qué poco quita! Vale, hiperrayo. ¡Jigglypuff falló! Y ahora se encuentra confuso, tío. Da igual, me importa una mierda si me matan a la mierdecilla esta. ¡Hiperrayo! ¡Vamos! ¡Muerto! Trapinch, Jigglypuff, experiencia también. Y Gardevoir. Treediusa, bien. Bien, este Pokémon es caca. Así que intentaré curarme. ¡Oh, perfecto! Repetición. Intentaré volver a curarme. Lanza espada, eso. ¿Ha hecho lanza espada? ¿En serio? Eso sube ataque y velocidad, me parece. Es muy bueno. Golem. Hostia, ¿qué Pokémon que tiene el hijo de puta? En serio, fuera tonterías. Son bestias. Y al nivel 40, prácticamente. Hitmon no puedo utilizarlo. Tormenta arena. ¿En serio? No, no debería curarme, tío. ¡Cago en Dios! Vale. Vale. Trapinch al 27. Tylo. Vamos a curarnos otra vez. ¡A Tylo es Omerang! ¡Bien! La tormenta a Mainot. Seguramente corto un poco este vídeo para que no se haga tan pesado. Dragonair. Hostia puta, ¿en serio, tío? ¿Un tipo dragón? Si me hubiera puesto ventisca, pues esto sería mucho más fácil. Mega putazo. Toma otro mega puñetazo. ¿Qué me dices? Eso podemos jugar los dos, ¿eh? ¡Meow! Sol matinal es más guapo, es mola más. Cuando quieras, ¿eh? Te mato. No sabía que. Creía que paranormal quitaba menos que megapuño porque tiene mucho más fuerza. ¡Ajá! Así que estás para luchar contra el jefe del Rocket. Bien, suerte. Lo malo es que tengo todos los Pokémon. ¡Qué putadón! ¡Ah! Tengo todos los Pokémon, pero vamos a ver si qué, cuál me da este. Gracias. Lapras, pero no es Lapras. Es tipo volador y la evolución creo que evoluciona bastante rápido. Evoluciona un Pokémon relativamente bueno, ¿vale? Es Hot-Hot. Vale. Tío, debería de haber aquí un PC. Cago en la puta. Y nada. Espero que os haya gustado este capítulo de Life. Por favor, suscribiros y nos veremos en siguientes capítulos de Pokémon Rojo Fuego Random con todos vosotros. Hasta la próxima. Adiós.